Los números en alza después del descongelamiento de las tarifas. La inflación registrada en el mes de octubre es del 3,3% según datos del INDEC. Estamos con estudiantes de Ciencias Económicas de nuestra universidad quienes nos van a ayudar a hacer un análisis respecto de esto. Gracias por acompañarnos. Bueno, los presentamos. Melina Charamelo es contadora, estudiante de Economía. Micaela Zamora, estudiante de Economía de General Cabrera. Sí. Y también Esteban Gómez Santiago, estudiante de Economía de Colombia. Sí, sí. ¿Te volvés a Colombia? ¿Te volvés? Todavía no se sabe. Todavía no sabes. Sabe. Hay que terminar. Quinto año, están en quinto año, avanzados. Ya, a un pasito. Bien. Bueno, ¿cómo podemos analizar este panorama? A ver, ¿quién quiere dar el puntapié? La inflación del mes pasado tuvo de alguna manera una desaceleración con respecto a lo que se venía teniendo. En septiembre había habido un fuerte remarcaje de precios, sobre todo por el fuerte salto del tipo de cambio y esta idiosincrasia nuestra de que muchas veces el remarcaje lo hacemos en función del dólar y no en función de otras variables. Y la estabilidad que hubo después de las PASO en el dólar a partir del control de cambios y de el congelamiento de los combustibles de alguna manera permitió que hoy el índice, el IPC, esté por debajo de lo que las principales agencias estimaban que iba a estar, ¿no es cierto? Uh-huh. Del 3.3 para este mes que pasó. Claro. Y lo que se viene, bueno, se estima que va a volver a acelerarse en función de que ya se cae ese acuerdo en torno a los combustibles y hay que ver qué pasa con el tipo de cambio. Pero bueno, básicamente eso creo que es lo que lo explica. Haber tenido una mayor estabilidad cambiaria es lo que permitió de alguna manera que el remarcaje de precios fuera menor. Uh-huh. Se dice que va a seguir en alza la inflación. ¿Cómo lo analizan ustedes? Y lo que pasa es que hay mucha inflación especulativa, como quien dice. Tenemos todos los contratos que ya tienen remarcado que va a haber indexación, los de alquiler, por ejemplo, hasta cierta fecha se cobra un precio, después tiene el aumento. También el tema de que el dólar está un poco contenido, digamos, con este cepo. Tiene un poco de inflación también que no se está reflejando. Entonces, por ahí muchos están esperando que estalle, digamos, todas estas pequeñas cuestiones. ¿Cómo se perfila para el año próximo una vez que asuma el nuevo gobierno? ¿Va a ser similar? Muchos se arriesgan a decir que va a ser muy difícil que haya una baja de la inflación. Y es cuestión de analizar qué políticas va a implementar el nuevo gobierno. Se está hablando de un acuerdo salarial. Que haría que ahí se ve cómo va a ser o cómo se estima que va a ser la inflación para el año que viene de acuerdo a cómo cierran las paritarias. Ustedes forman parte de un seminario que está a cargo del profesor Jorge Hernández, ¿no es cierto? Bueno, han sido invitados a compartir los temas que se ponen en debate, porque si bien ustedes son estudiantes avanzados, todavía resta un poquito, ¿no?, para recibirse, y es importante poner sobre el tapete de la discusión estos temas, ¿no?, que los van fogueando como futuros profesionales, pero que al mismo tiempo ustedes ya tienen elementos para hacer análisis. ¿Cómo se hace esa tarea? ¿Cómo se lleva adelante? Es una actividad donde uno pone en práctica de alguna manera todo lo aprendido hasta ahora en materia teórica y de análisis de datos. Uno de los temas que se tuvo en la mesa en debate fue justamente la inflación, otro tema fue sobre deuda externa y otro tema sobre restricción externa, que es una categoría por ahí muy discutida, pero que estaba dentro del análisis del seminario. Se utiliza distinto herramiental teórico para analizar el proceso histórico que ha tenido la Argentina en distintas variables y en este caso en estas problemáticas puntuales. Para ampliar un poco el tema de la inflación, uno encuentra que hay periodos en donde la teoría ortodoxa del proceso inflacionario muchas veces no explica lo que está pasando, ¿sí? Desde que asumió el presidente del Banco Central se tiene un crecimiento base cero de la oferta monetaria. Y aún así el proceso inflacionario ha continuado, ¿sí? Donde uno puede encontrar explicaciones alternativas, que es decir, bueno, hay expectativas en base a los pasivos remunerados del Banco Central de que más adelante va a haber emisión monetaria, pero también uno tiene que tomar enfoques alternativos que muchas veces la nominalidad de la economía, los precios, reflejan también en parte la economía real, la estructura económica que tiene el país y que por ahí
tiene estrangulamientos que no dan respuesta a incrementos de demanda y que por eso se genera presión de precios. Uh-huh. Y otra postura también teórica que uno puede tener en cuenta es este tema de que el precio refleja muchas cosas, no solo la escasez relativa de los productos, sino también una cuestión sectorial de puja distributiva por no perder capacidad de compra. Uh-huh. Entre el sector empresarial, entre el sector de trabajo y bueno, el sector público de alguna manera también. ¿Cómo se mide la inflación? ¿Cuáles son las variables que ustedes tienen en cuenta a la hora de hacer esta medición? Y si tiene en cuenta una serie de productos, ¿cuál ha sido la variación del precio en determinado momento? Es como una selección de algunos productos, ¿no? Y se mide el precio que tenía en inicio, el precio que tiene ahora, por ejemplo. Acá los chicos de la facultad hacen un trabajo muy exhaustivo, muy interesante, en donde van hasta, por ejemplo, a la farmacia, van con una serie de medicamentos específicos y bastante seguido van y preguntan cuánto cambió el precio. O sea, es un trabajo bastante puntilloso, pero bueno, después se hace una sumatoria y una división de cuánto cambió el precio. Vos que sos de Cabrera, ¿hay diferencias entre lo que se vive en una ciudad como la que estás ahora instalada estudiando y en tu pueblo? En cuanto a la inflación, no mucho la diferencia, pero la realidad es que la inflación se siente más en ciudades donde el desempleo es más alto, donde como acá en Río Cuarto, al ser una ciudad más comercial, el cierre de negocios se sintió bastante. En cambio, en Cabrera, al ser más industrial, hay muchas procesadoras de alimentos, no se siente tanto. Las consecuencias no son tan grandes ni graves, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Colombia, ¿ha habido procesos inflacionarios como el que se está viviendo en este momento en Argentina? ¿Cómo es la actualidad, el presente de ese país? La particularidad colombiana es un caso muy, muy, muy aislado de alguna manera de lo que es Latinoamérica. No ha tenido procesos inflacionarios dentro de su historia que hagan que la inflación se considere un problema, ¿no es cierto? El promedio de inflación del 2000 acá en Colombia ha sido del 5% anual. Entonces, ha habido estabilidad de precios durante una larga historia. Pero bueno, eso como que sacarlo de la discusión muchas veces hace que se deje de problematizar y que no haya inflación no quiere decir que en un futuro no vaya a haber. ¿Sí? Claro. Si bien una gran parte de la teoría inflacionaria está muy vinculada con las expectativas, ¿sí? Este proceso como autogenerador de inflación, de que hay un proceso inflacionario que viene y en base a ese proceso inflacionario que viene yo supongo que va a continuar, entonces como que continuamente se acelera el ciclo inflacionario, de alguna manera yo encuentro, a partir de una investigación que he venido realizando, que la inflación en Colombia responde mucho a la volatilidad o a la actividad del sector externo. Y es un sector externo que ha cambiado del 2000 ahora, ¿sí? Muy vinculado con el sector de petrolero, con la exportación de crudo, y que hoy por hoy, ese sector particularmente, uno no ve que tenga expectativas de largo plazo de continuar como viene. Entonces, cambios en ese sector pueden generar cambios importantes en el tipo de cambio y puede tener un traslado importante a precios y aparecer un fenómeno inflacionario que hasta ahora en Colombia no ha tenido. Pero bueno, el día a día colombiano de alguna manera está alejado de estos indicadores que están más con el diario vivir del argentino, de inflación, riesgo país, tipo de cambio. Uh-huh. En ese sentido hemos tenido mucha más estabilidad, pero hay un conjunto de ¿cómo decirlo? De conquistas que de alguna manera ha tenido la Argentina en cuanto a salud, en cuanto a educación, que hoy por hoy Colombia está muy rezagado. No, ¿sí? Todos los países de Latinoamérica tienen estas posibilidades. Claro. Que bueno, uno tiene que, de nuevo, en política económica se discute mucho si la inflación es un fin o si es un medio. Claro. Sin lugar a dudas que la estabilidad de precios te va a dar garantías y te va a dar una tranquilidad para prever un proyecto de inversión y a partir de eso generar empleo. Uh-huh. Pero bueno, muchas veces no es así, o sea, o muchas veces esos proyectos de inversión no necesariamente vinculan a todos los actores sociales dentro del sistema económico y se te generan crisis sociales como por ejemplo la que se vive hoy en Chile. Entonces hay que repensar constantemente qué reflejan los precios y de qué depende la inflación, ¿sí? Muchas veces
no es una variable estrictamente monetaria, sino que responde a otras cosas. ¿Es posible imaginar, se los pregunto a ustedes, una Argentina sin inflación? ¿De qué dependería? ¿Qué procesos deberían ocurrir para que la Argentina realmente estuviese, como es el caso de que nos comenta el compañero acá sobre Colombia? Y la Argentina, como todo país desarrollado, tiene un proceso que sí o sí conlleva la inflación, digamos. Todos los países que hoy son desarrollados han pasado por su momento no desarrollado en donde tiene inflación. Porque el mercado es muy pequeño cuando inicia un país, digamos. Argentina es grande en territorio, pero en población, que sería la demanda, es muy pequeña. Entonces se generan estos cuellos de botella, como decía Esteban, en donde, bueno, hay una puja entre el empresario que quiere ganar más, el salario, una puja que es entre poquitas personas, digamos, porque no es grande el mercado. Entonces esta puja se va a solucionar cuando crezca más todo el mercado, digamos. ¿Y tu visión? Sí, es básicamente lo mismo. Ver que también tenemos una restricción externa muy preeminente, donde cuando empezamos a crecer, esto nos crea un cuello de botella y hace que haya devaluaciones o otros mecanismos para poder proveernos de estos de la divisa, que al final, al nosotros tener una gran exportación de materia prima, que es básicamente alimento, hace que se transmita al mercado interno en aumentos de precios. Uh-huh. Mencionaba, Esteban, Colombia, mencionaste también Chile. ¿Cómo incide la región en el contexto argentino? Y bueno, hasta ahora no ha habido ningún efecto contagio. Esperemos que se mantenga la estabilidad social. En la inflación, puntualmente, no te sabría decir que estas crisis sociales que se presentan en Chile o en Bolivia, qué incidencia pueden llegar a tener. Una de las noticias que por ahí generó importancia o interés es el que Bolivia nos provee gas, y ante la crisis social que hay, una de las posibilidades es que esa emisión de gas hacia la Argentina se corte, lo que puede generar incrementos obliga a la Argentina a buscar gas en otro lugar y puede tener un costo importante, digamos. Ya habría que analizar bien qué flujos comerciales hay con esos países para ver qué impactos puede llegar a tener lo que se presenta hoy en Chile y lo que se presenta hoy en Bolivia, que son como los dos casos que hoy por hoy más llaman la atención. Eso. Bien. Bueno, Esteban, Melina, Micaela, muchas gracias a los tres por haberse acercado, por compartir con nosotros. Gracias. Gracias a vos.